En la institución educativa La Camila del municipio de Bello se está celebrando la Semana de la Convivencia y este año en especial se está celebrando la quinta versión del evento. Los directivos de la institución siempre buscan implementar e innovar con actividades nuevas. En la Semana de la Convivencia, la institución busca integrar a todos los estudiantes, directivos, docentes y personal administrativo para que todos puedan compartir sus talentos frente a todos sus compañeros. La Semana de la Convivencia nació como una estrategia del Comité de Convivencia Escolar que la inauguramos desde hace 5 años, o sea, esta semana vamos por nuestra quinta versión y pues es una estrategia, una iniciativa que pretende generar un espacio diferente para nuestra comunidad educativa donde podamos tener diferentes manifestaciones artísticas y unos espacios para que nos relacionemos de formas diferentes. En la Semana de la Convivencia se viven diferentes actividades como la jornada de reflexión para los alumnos y docentes, marchas, actividades lúdicas, baile, cantos y uno de los eventos más esperados que se está realizando el día de hoy, el Festival de Talento, ya que todos quieren mostrar lo que los apasiona. Bueno, mi nombre es Andrea Milena Cano Monsalve, soy del grado décimo. Pues en esta Semana de la Convivencia estoy ayudando con los niños para enseñarles a cantar, ya que quieren explotar su talento y pues que más que colaborarles a ellos. Y pues aparte de eso también estoy colaborando con los talentos pues de baile y también voy a cantar, pues también estoy cantando yo. Es una vez contarte sus emociones y eso, y sobre todo lo demás, cantar y divertirse. Contar expresiones y eso. Lo que más me gustó en la Semana de la Convivencia fue el carrusel. Muy acá, ¿no? Muchas actividades, muchas cosas de valores y todo eso. La Semana de la Convivencia nació desde el Comité de Convivencia Escolar hace 5 años, que tiene como objetivo fomentar la convivencia educativa en las demás instituciones y en el barrio para aprender a vivir en convivencia y armonía.